El Ministerio acompaña estos juicios orales y públicos porque, bueno, es necesario observar también cómo se desarrollan las audiencias en cuanto al respeto de la identidad de género, en cuanto al respeto a la ley de identidad de género. Hoy, por ejemplo, el tribunal arrancó la audiencia diciendo que se establecería un cambio de carátula en cuanto a cómo se está denominando a la víctima, a Gisela. Entonces, eso nos parece muy importante, desde el tribunal, que es la máxima autoridad en este juicio, se pueda dar este mensaje de respeto a la ley y a las personas, ¿no? Así que, en este sentido, celebramos que el tribunal haya hoy arrancado la audiencia en estos términos. Sí, sí, a pesar de justamente existir esta ley en el país, que es una ley que innova, que es una ley de progresividad de derecho, que afirma la progresividad de derecho de todas las personas, de todos los ciudadanos de Argentina, todavía persisten los crímenes de este tipo. Cabe aclarar que además las estadísticas no muestran el número real, ¿no? Y eso está reconocido justamente por quienes llevan estas estadísticas, las oficinas, digamos, del Poder Judicial que llevan estos números. Asimismo reconocen que no son los reales porque no llegan todos a tratarse. Y luego también es importante marcar que no solamente cuando hablamos de crímenes de odio podemos establecer que sean solo homicidios, como el caso de Gisela, sino que hay muchos casos de lesiones muy graves, gravísimas, de daños físicos, psicológicos, es decir, que los crímenes tienen un espectro muy amplio. Buenos días, creemos que está muy arraigada la discriminación y la violencia, entonces pasa hasta desapercibida en ciertos momentos cuando ocurren. Esto nos da cuenta, este juicio, el acompañamiento que está teniendo, porque también están presentes las organizaciones, referentes de las organizaciones de la sociedad civil, el INADI, el Ministerio de las Mujeres, estamos observando el desarrollo justamente de cómo va el juicio, nos da cuenta de la necesidad y urgencia que tiene el movimiento, no solo la comunidad trans en particular, sino todo el movimiento LGBT, que empiecen a prestar atención en este tipo de situaciones, donde los discursos de odio terminan impactando en los cuerpos de nuestra comunidad, particularmente, como decía recién la compañera, en la comunidad trans. Entonces, es importante el acompañamiento, el estar presentes como Estado, el ver cómo va la situación y también las referencias que tienen, ¿no? que del movimiento LGBT de Santiago del Estero están acompañando este momento.